otro diagrama, otra gráfica que nos va a permitir saber cómo los datos giran alrededor de las medidas de tendencia central. Aquí vamos a utilizar los cuartiles. ¿Se recuerda el tema anterior, verdad? Cuartiles, deciles y percentiles. Hoy vamos a calcular cuartiles y en base a los cuartiles vamos a hacer el diagrama. Vamos a ocupar regla y ya le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular el rango intercuartil. Esto es el rango intercuartil. ¿De acuerdo? Entonces el rango intercuartil es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Así que de una serie de datos vamos a estar obligados a calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. Y de ahí vamos a sacar el extremo inferior de la caja, ¿ya? Y el extremo superior. El extremo inferior va a ser Q1 menos 1.5 por el rango intercuartil. Y el extremo superior va a ser el cuartil 3 más 1.5 del rango intercuartil. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todos estos datos los vamos a ocupar y en base a eso vamos a hacer la gráfica utilizando una escala en una línea recta. Así que tenga la mano la regla, ¿verdad? Entonces, póngale pausa, copie, que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero nos van a tener que dar la serie de datos, ¿verdad? Entonces, nos van a tener que dar la serie de datos. Por ejemplo, nos dice, mire, elabore las edades de 20 personas que representan cierta enfermedad, se registra en la siguiente lista. Elabore el diagrama de caja y de bigotes para el conjunto de datos, ¿ya? Los, ¿cómo se llama? Los datos son 10, 11, 14, 10, 11, 14, 17, 17, ¿ya? 18, ¿de acuerdo? Está 1, 2, 3, 4 veces el 19, ¿no? 2, 3, 4 veces el 19, ¿de acuerdo? El 20 también está 4 veces, 1, 2, 3, 4, el 21, ¿sí? 22, 24, 24, 24, ¿sí? Y por último el 29, ¿de acuerdo? 29. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que sacar el cuartil 1, ¿sí? Vamos a sacar el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces es 1 por el total de datos, que son 20 entre 4, ¿verdad? Entonces, eso va a ser 1. Sería 20 entre 4 va a ser 5. Entonces el cuartil 1 es 5. Tenemos que sacar el cuartil 3, que sería 3 por 20 entre 4. Entonces sería 3 por 20 entre 4. Y eso me va a dar 15. Vale. Y vamos a sacar el rango intercuartil. Rango intercuartil, que es cuartil 3 menos cuartil 1. Esto sería 15 menos 5, 10. Y ya tenemos el rango intercuartil. Vale. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, además de eso, ¿de acuerdo? Sacar, ¿cómo se llama? Sacar el extremo inferior de la caja y necesitamos sacar el extremo superior de la caja. ¿De acuerdo? Porque eso lo necesitamos, ¿verdad? Sacar el extremo superior y el extremo inferior. Entonces, el extremo inferior, ¿sí? Dijimos que iba a ser el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartil. Ah, entonces va a ser 5 menos 1.5 por 10. Y eso me va a dar menos 10. Ya les voy a explicar cómo. ¿Ya? Y el extremo superior, ¿sí? Era el cuartil 3 más 1.5 el rango intercuartil, ¿ya? Más 1.5 por 10 sería 15 más 1.5 por 10 y eso me va a dar 30. Vale. Estos son los extremos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que agarrar, ¿sí? La regla, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que graficar. Vale. Copie, le voy a dar chance de copiar, póngale pausa y voy a ¿cómo se llama? A borrar los datos, ¿de acuerdo?
para que vea cómo lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a borrar aquí, ¿ya? Y vamos a guardar que el cuartil 1, ¿sí? Aquí tenemos cuartil 1, 5, cuartil 3, 15. Entonces, vamos a tener que graficarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la regla, porque es el diagrama de caja que estamos haciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a poner todos los datos que no tengo. ¿De acuerdo? Si ves, se fija, vamos del 10 al 29. Ah, ok. Del 10 al 29. Ok. Entonces empezamos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ¿sí? Vamos a lo más 29. Entonces, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito también calcular? Vamos a tener que calcular el cuartil 2. ¿Por qué necesito calcular el cuartil 2? El cuartil 2 me representa la media aritmética. ¿De acuerdo? Entonces va a ser 40 entre 4, me va a dar 10. Vale, me va a dar 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para empezar el diagrama de caja o de bigote. Bueno, voy a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 19, aquí va a estar el cuartil 2. Los extremos, me dicen de los extremos, ¿sí? ¿De acuerdo? El cuartil 1, ¿cuánto vale? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a estar el cuartil 1. ¿De acuerdo? El cuartil 3, 10, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cómo se llama? 17. Voy a probar, perdón. Vamos a poner los extremos, ¿verdad? Los extremos de la caja. O sea, el primer extremo me dicen que es 30, ¿verdad? De acuerdo, entonces 30. Entonces, ya sabemos que aquí está el cuartil 2, ¿ya? 10. El 30 lo vamos a ubicar en el 21. Aquí va a estar el cuartil, el límite superior, y en 17, ¿sí? Va a estar el límite inferior. Límite inferior. ¿De acuerdo? Para que cierre la caja. ¿Ya? Entonces, del cuartil 2 al cuartil 1, ¿sí? Nos dicen que hay 5, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el cuartil 1, ¿ya? Y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, el cuartil 3. ¿De acuerdo? Porque con el cuartil 3, el cuartil 2 está a la mitad. Vale, entonces ya tenemos eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir los puntos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí el diagrama de caja. Entonces, hasta aquí. 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 ¿Ya? Y vamos a tener la mitad, esa es la K, y el bigote que vamos a extender hasta por eso. Y ese es el diagrama de K, ¿verdad? Entonces, ese es el diagrama de K.